¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manera aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Metal Sonic, señores. El eventísimo que vamos y épico. Pues el evento, gente, de Metal Sonic. Vamos a estar enfrentando a Metal Sonic en este video. Vamos a estarlo enfrentando y les voy a estar... A ver, déjame en paz, chao, déjame en paz. Les voy a estar mostrando cómo cumplir cada una de las misiones. Yo ya tengo a Metal Sonic, gente, porque, bueno, hice un video tutorial, pero resulta que no había grabado nada del micrófono. Entonces he tenido que volver a grabarlo. Pero bueno, les voy a mostrar cómo cumplir con cada una de las misiones, amigos. Y cómo pueden conseguir más orbes para que puedan cumplir con el evento más rápido, lo más rápido posible. Y cómo pueden ganar la carrera de Metal Sonic en menos de 1 minuto 20 segundos, como dice aquí, ¿ok? Y al final vamos a estar mostrando, gente, al el personaje de Metal Sonic. Vamos a enfrentar al Metal Sonic malvado con el Metal Sonic bueno, que seremos nosotros, obviamente. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y bueno, gente, tuve que tomarme un descanso pequeño porque, bueno, he estado pasando por algo difícil. No quiero entrar en detalles, pero ya me estoy sintiendo mejor, gente. Ya me estoy sintiendo un poco más con ánimos para poder grabar otra vez videos casi a diario. Entonces, pues, les voy a estar trayendo más contenido. Y también, gente, no olviden revisar mi canal, mi otro canal, donde subo gameplays de Roblox de todo tipo y de Friday Night Funkin' y de todos los juegos que ustedes me pidan. Está en la sección de la descripción. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Vamos a ir a la carrera. Ustedes tienen que ir a la parte de allá, gente, para entrar al evento de Metal Sonic. Pero yo puedo ir acá porque ya lo he completado. Como pueden ver, Metal Sonic ya no está. Ah, y también les voy a mostrar qué pasa con la torre cuando completas el evento de Metal Sonic. Ya saben, la torre donde Metal Sonic solía estar cargándose. Pero bueno, ya, vamos a darle la carrera, ¿ok? Les aconsejo, gente, bueno, ahorita les voy a mostrar cómo vencer a Metal Sonic en menos de un minuto, ¿ok? O en menos de 1 minuto 20 segundos. Muy bien, gente, les voy a mostrar cuál es la ruta más eficaz para vencer a este Metal Sonic, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a darle aquí el Spin Dash a toda potencia, spameando Spin Dash, gente, siempre. Muy bien, tomamos ese anillo rosa, ese anillo de experiencia. Aquí la montaña rusa, gente, hacemos esto con el Spin Dash. Eso es, si pueden tomar ese ring, mejor aún, ¿eh? Aquí se van por el riel, es buena idea irse por el riel, va más rápido que el de abajo. Y aquí, ojito, van a tomar este ring, si puede, gente, si tienen la velocidad necesaria. Oh, no me alcancé a tomar el ring de experiencia, pero no importa, gente, no importa. Siguen así. Ahora van a tener que tomar la ruta de arriba. Eso es. Es importante que tomen la ruta de arriba, gente, porque tiene muchos rings de experiencia que les va a servir para ganar muchísima velocidad. Como pueden ver, menos de un minuto, gente. Lo hemos logrado en menos de un minuto. Tomamos nuestro premio. Y ahora les voy a enseñar, gente, a cómo conseguir más orbes, ¿ok? Más orbes de lo que el evento te puede ofrecer, ¿ok? Primero tenemos que ir a Green Hill. Esperamos a que cargue el mapita. Y luego se van a ir, gente. Van a ir al encantamiento de Chaos. El encantamiento de Chaos les va a servir muchísimo para los eventos, gente. El encantamiento de Chaos está aquí justo al lado de Lost Valley. Se colocan en el circulito morado y... Bueno, van a tratar de obtener este evento, gente. El que quieran, nivel 1, nivel 2, nivel 3, el que quieran, gente. Porque el evento les va a asegurar un porcentaje mayor de ganancia de los orbes. Por ejemplo, aquí me está diciendo que es un más 3. Entonces, puede ser que me den, en vez de 4 orbes, me den... 2 o 3 orbes más. Entonces traten de conseguir un chao que tenga la estrellita, gente, el evento, ¿ok? Ya que lo hayan encantado, que les cuesta, por cierto, 1 millón de rings. Ahora sí, vamos a ir al evento, gente, y van a tratar de obtener todos los orbes que puedan para poder desbloquearlo. Ok, yo me voy a ir por aquí porque ya me queda más cerca.
y les va a dar el triple de orbes. Ahora les voy a mostrar algunas rutas donde pueden conseguir más orbes, gente. Porque no todas las rutas te dan una buena cantidad de orbes. No todas las rutas tienen buena cantidad de orbes. 3, 2, 1, ¡bam! ¡Vamos! Aquí, bueno, pues yo voy a tratar de no tomar los anillos de experiencia. Porque quiero los orbes. Aunque ya los tengo. ¿Vieron cómo se desaparecieron? Habían unos orbes en el camino que se desaparecieron. A veces sucede ese bug. Aquí, bueno, vamos bien, tomamos los de arriba. Es más importante que tomemos los orbes, gente, a que tomemos los rings. Aquí yo diría que se fueran por abajo porque hay más orbes en esta parte de abajo. Aquí tienen estos círculos de orbes. Y aquí tienen muchos orbes en este camino. Y bueno, aquí no hay muchos orbes. En esta parte del riel no hay demasiados orbes. Pero aquí hay un par de orbes, gente. Bastantitos. Y bueno, si pueden, no tomen el ring que está en el aire, gente. Váyanse por aquí, porque aquí tenemos un montón de orbes que se los van a saltar si toman el ring de experiencia. Yo les diría que aquí se fueran por abajo, porque tenemos estos orbes de aquí y todos estos orbes de acá. Si se van por arriba, se los van a perder. Y son bastantes orbes que se van a estar perdiendo, gente. Así que no les aconsejo que se vayan para arriba cuando quieran conseguir orbes. Aquí tenemos más orbes. Les aconsejo también que sigan por abajo, gente. Sigan por abajo, porque allá arriba tampoco hay muchos orbes que digamos. Hay más orbes abajo. Ah, bueno, ahí sí, gente. Miren, en esa parte, allá arriba sí que hay orbes. Pero bueno, en la parte de abajo del escenario es donde más orbes hay, gente. Aquí tenemos poquitos orbes y le hemos ganado a Metal Sonic de todas maneras. Y bueno, gente, así es como consiguen más orbes. Van a conseguir de la misión mucho más rápido, la van a completar más rápido si tienen al Chao encantado de evento, el encantamiento de evento. Ahora vamos a probar a Metal Sonic, gente. Ya lo tengo desbloqueado. Vamos a conseguir, vamos a hacer una carrera de Metal Sonic versus Metal Sonic, ¿ok? Vamos a ponerlo, aquí está, preciosísimo. Equipamos, esperamos a que aparezca. Y ya lo tenemos, gente. Ya lo tenemos. Vamos a hacer tal vez unas dos carreras, ¿por qué no? Vamos a ver quién ganará esta carrera, Metal Sonic malvado o Metal Sonic bueno, que soy yo. O bueno, vamos a hacer solo una, ¿ok? Y luego les voy a mostrar cómo se ve la torre ya una vez que vences el evento, ¿ok? Venga, vamos a ver quién es el Metal Sonic más rápido. ¿Sonic gigante malvado o Metal Sonic normal? Vamos a concentrarnos en tomar los rings de experiencia, porque nos dan un boost de velocidad. Aunque ya nuestra velocidad esté limitada por el evento, de todas formas nos da un boost de velocidad, gente. Así que utilícenlos. Aquí me hago las pindas. ¡Woo! Y creo que no voy a llegar. Sí llegué, pero no pude tomar el ring de experiencia. Estaba apuntando hacia el ring de... ¡No! Gente, no. A veces es difícil acertar en esa parte del riel, Muy bien, concentradísimo. Como pro, gente. Vamos, rapidín. ¿Por qué no puedo spamear más el... Gente, no puedo spamear más el... Con Metal Sonic no puedo spamear el Spindas, gente. Ok, eso. Ahora sí tomamos el ring de experiencia, Muy bien. Ok. Tomamos la ruta. El acceso rápido, la ruta rápida. Ahora sí nos vamos a tratar de ir por arriba, gente, porque pues obviamente es más rápido. Cuidado con esos pilares de electricidad. Venga, muy bien, vamos ganando, gente. Ahora sí vamos a tratar de tomar el acceso de arriba. Eso es. Digo, la ruta de arriba. Eso es, miren esto, gente. En menos de un minuto lo hemos destrozado. Lo hemos destrozado completamente. Ahora sí les voy a mostrar, gente, qué es lo que pasa con la torre de Eggman una vez que ya completas el evento de Metal Sonic, ¿ok? Vamos a ir a Chemical Plant. ¿Quieres viajar a Colina Verde? Ya estoy en Colina Verde, hombre. Chemical Plant, planta química. Y ya estamos dentro. Ahora sí,
Vamos a buscar la rampa que utilizamos para llegar hasta arriba. No tengo mucha potencia, gente, pero voy a intentar llegar por aquí. Lo más arriba que puedo llegar es esto, pero no alcanzo a llegar hasta donde debo. Simplemente hasta aquí. Y ahora voy a tomar los de... ¡No! ¡Los rieles! Bueno, los veré cuando llegue arriba. Muy bien, gente, ya estoy por llegar arriba. Ya nada más tengo que darle a ese sprint. ¡Y listo! Aquí está, gente, el Metal Sonic. Y está en un color rojo, ¿eh? O sea, antes estaba en un color celeste. Ahora color rojo, gente. Y miren, podemos ver la diferencia de tamaños entre el Metal Sonic malo y el Metal Sonic bueno que somos nosotros. ¡Ah! ¡No me puedo parar! Quiero pararme, gente, quiero pararme encima de él. A ver... ¡Oh, ahí está! Miren, parece que soy su mascota. O sea, el Metal Sonic gigante tiene una mascota de Metal Sonic chiquito y el Metal Sonic chiquito tiene a un Chao de mascota. La diferencia es radical, gente. La diferencia es enorme, de verdad. Pero sí, esta es la diferencia que hay entre el Metal Sonic bueno y el Metal Sonic malo. El Metal Sonic malo es gigantesco. Espero que traigan más eventos como este. Me gustaría que trajeran a Shadow como un jefe al cual tuvieras que enfrentar en una carrera en Radical Highway o algo así. Igual que sucedió con Metal Sonic, pero que sea en Radical Highway. Estaría genial, gente. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y revisar mi canal, el otro canal que lo tengo en la descripción. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.